Será mejor que vuelva. Vale. Vale. Lo conozco, solo que entre. Tengo que ir a ver a Tucker. Tucker. Ya está. Palmaron. ¿Lo tienes todo? Sí, todo lo que se me ocurre. Vamos. Vaya, pareces emocionada. Es la luz, Dick. ¿Qué? El dicho. Más vale encender una luz que maldecir la oscuridad. Nos hemos pasado 2 años maldiciendo. Encendemos los Lake y tenemos nuestra primera luz. Sí, solo hay un problema. ¿Y cuál es, Dick? La luz atrae a muchos bichos asquerosos y hace que sea más fácil que te encuentren. ¡Ya estamos! ¡Mierda! ¡Zónganos! Pensaba que estaba despejado. No, ¿por qué tendríamos tanta suerte? Vale, creo que ya están. Mierda. Vale, para arreglar este trasto tengo que subir ahí. ¿Has hecho esto antes? No, pero hay una primera vez para todo, ¿no? Claro. Vale, venga, ayúdame. Vale, ¿listo? Ajá. 1, 2, 3. Si caes, no voy... ¡Mierda! ¡Renacuajos! ¡Me encargo! ¡Sí, sí! Voy a bajar. Menos mal. Ha sido divertido. Sí, vamos a tener que volver y repetirlo. Sí, hablaré con Esquizo para poner alambre de espino alrededor. Eso alejará a los renacuajos. Sí, son el tipo de trabajo de mierda que le gusta darme. Sobrevivirás. Venga, tengo que comprobar otra cosa.
40. Vale, ¿cómo coño? No es difícil sumar 2 y 2, Dick. La perdiste en el campamento de refugiados, al norte de Belna. De las últimas semanas vemos helicópteros de Ned. ¿Y esperabas qué? ¿Un milagro? ¿Que estuviera con ellos? Mira, no pasa nada. Vamos a dejarlo. Vale. Vaya, se ha corrido la voz. Ya casi está. La corriente de todo el complejo pasa por aquí. Bajé el interruptor para que no cortocircuitara. ¿Listo? Cuando quieras. Bien. ¡Escuchad! Vale. Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negarlo. Estamos faltos de comida, medicinas, joder. De prácticamente todo. Pero tenemos una buena cantidad de algo. Y sin ella, el resto no tiene sentido. Ese algo es la confianza. Hace poco, unos errantes llegaron al campamento. Dijisteis que los echáramos. Que no tenemos suficiente nosotros. Que no podíamos fiarnos de ellos. Esta noche es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo. Nosotros necesitamos a todo el mundo. Y quiero decir a todos. A los que quieran estar aquí. A los que quieran trabajar. A los que quieran ayudarnos a reconstruir. Durante los últimos meses, Ricky se ha encargado. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Lo de esta noche va a pasar porque acogimos a un errante en el campamento y le permitimos ganarse nuestra confianza. Hoy damos un paso adelante para dejar la oscuridad. Gracias. Dios mío. Los dos. Tengo una botella de bourbon dentro. Bueno, es estúpido. Sí. Buenas noches. Oye, ¿qué te ha pasado? No es nada. Vamos a ver a Abby. La mujer de la foto, ¿era ella? Era mi mujer, sí. Pregunta tonta. Lo siento. No pasa nada. Lleva muerta mucho tiempo. Pero no tiene que ser fácil que te den esperanzas y... No, no sé. Ojalá pudiera hacer algo yo. Puedes. ¿Qué? Dejar el tema. Vale. ¡Abby! Luces encendidas. No creo que ella esté aquí. ¡Abby, estás aquí! Bueno, desnúdate. ¿Que me desnude? Quítate la camiseta y siéntate. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres una infección? Ya. Puede que sea ingeniera, Dick. Pero eso no significa que... Que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo habría imaginado por la forma en la que tratabas esos interruptores y circuitos o lo que sea que hacías.
Vale, ahora... Puede que duela, solo un poco. ¿Listo? Vale. ¡Ay, joder! ¿En vale. serio? ¿Y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú aguanta. Mira, ya está hecho. Menudo llorón. Te he dicho que no era nada. Sí, eso has dicho. Vaya. Se nota que has estado en la guerra. Sí, en más de una. Coño, es verdad. ¿De dónde se está? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No, no me acuerdo. ¿Y qué hay de esta? Nicky, no estoy seguro de que... Bueno, he oído que a Adi no le gusta que la gente haga el tonto, supuesto. Sí. Yo también lo oí. ¿Y qué hay de esta? Ricky. Casada. Vale. ¿Por qué no vuelves mañana a visitar a Adi para que te diga el buen trabajo que he hecho? Ricky. Dick, no. No pasa nada. De nada. Deacon. Quizá un día tengas que encender una luz. Hace frío y está oscuro ahí fuera. Creas o no, era Polly en Fairwell. Pensarás que ¡oh, Dios mío! ¡Deacon! Oí que tú fuiste el que arregló las luces. Muchas gracias, de verdad. ¿Ah, sí? Pues no. Todo lo hizo Ricky. Debes darle las gracias a ella. ¿Ricky? La besaría. Pero no se lo digas a Bri. Vale. También actuaban como locos. No me seas... Frente a sus hijos. ¿Cómo va eso, Dick? Ella mató a un hombre. ¿Cómo va eso, Joe? Vale. Vale, te veo luego, Dick. Los iba a sacar, pero... Estaban infectados. Hola. ¿Qué? Oh, ¿qué es esto? Huele fatal. Eso es. Adi. Eddie, con poder un gran cambio. ¿Tienes algún medicamento? ¿Antidepresivos o algo así? No, lo siento. Vale. Espera. Me enteré de lo que pasó. De cómo fue a por los que estaban matando unos perros. Sí, y mientras casi hace que nos maten. Bueno, quizá esa es tu respuesta. ¿Que mientras casi hace que nos maten? Mira, ¿qué le gusta tanto a William como para que tenga ganas de arriesgar la vida? No necesita algo para sanar el cuerpo. Necesita algo para sanar el alma. Gracias.
Tu Doc ha vuelto. ¿Qué? Mira todo lo que me falta. ¿Vienes a comprar algo? Vas, ¿cómo te va? Tarde. Vale, vale. Te lleno el depósito. Si necesitas más trastos, vuelve. Espera un momento. Voy yo. Alkai, ¿me recibes? Alkai, ¿estás? Joder. Que vaya alguien a por él. A la excavación. ¿Cómo va? No he hecho nada de menos. ¿Edicon, estás? Sí, él. Escucha, un paciente no escucha. Un paciente no soy yo. Y puede que sepa dónde encontrar un perro sano. Vale, te escucho. Hay un resort al sur de Camp Sherman. Unas cuantas cabañas en el bosque. ¿Sabes cuál es? No. Vale, saliendo de la Sentiam, la misma carretera del viejo aserradero. Y Ricky dijo que fue allí contigo para ver la horda. Sí. El día que estuvisteis fuera, en la presa. Sí, sí, vale, sé dónde dices. Estoy en el aserradero. Voy tras él. Cuidado, Deacon. Acuérdate, hay... ¿Una horda grande de la hostia? Sí, de acuerdo. Gracias, Corto. Vale, Tudo. ¿Dónde estás? Venga, hijo de puta. No me vas a llevar, no voy a volver. Ahí está. ¡Chudog! No tienes a dónde ir, hermano. Ugh.
Ahí estamos. Creo que ya no intentarás canjear orejas humanas por créditos, ¿eh? Ahora a volver con Ricky. Una puesta a punto nunca viene mal. Esto está hecho una mierda. A saber. Sí, claro. Si necesitas más trastos, vuelve. Toma el cuchillo. Ah, gracias a Dios. Joe Haslin estaba... Deacon, me alegro de verte. ¿Qué tal, Joe? Deacon, me alegro de verte. Blair, ¿cómo te va? Sí. Ahí tienes. Sí, genial. Vale. Buena elección. Dick, cuídate. Hoy tengo mierda de la buena. Vas, ¿cómo te va? Espera, me encargo.
Tiene que estar por aquí cerca. Venga, Chucho, ¿dónde estás? ¡No! ¿Dónde viviría si fuese un perro? Dentelladas, sí, han mordido esto. Hecho. Lo oigo. Estará cerca. Ahí está. Amigo. Hola. ¿Cómo va, pequeño? Ven aquí. Amigo. Hola. Ven, colega. Hola. Venga, ven aquí. Ven aquí, ven acá. Vale, vale, madre mía. Vale, vale, vale. Venga. Como tú quieras. Vale. Oye, despierta, vago de los cojones. ¿Qué ocurre, tío? ¿Qué es esto? Joder. Joder. ¿Qué tal, chiquitín?
¡Ey, tranquilo! Oye. Oye, oye, espera, calma. ¿De dónde sales tú? A mí no me mires. Claro. Vaya, vaya. Parece que tienes sed. Vamos a conseguirte agua. ¿Qué te parece? ¿Estás? Necesito verte. Sí, Esquizo. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Mira, momento detrás del albergue. Corto. Hola. Joder, Esquizo, que sea importante. Nada. Vale, aquí estoy. ¿Qué quieres? Espera. Vamos, aquí. Es que eso, ¿qué ocurre? Bueno, si entras, te lo enseñaré. He estado pensando sobre tu idea. Lo de sellar la cueva al norte del campamento para acabar con las hordas que atraviesan la zona de granjas. Vale. El problema... es que Mike no ha encontrado cables de detonación, ¿no? No. Pero yo sé dónde están. Aquí. Ni de coña. Sé lo que estás pensando, no. Lo sé, ¿vale? No, no, eso está en medio de territorio RIP. La última vez que pasé por ahí... conseguiste medicinas y salvaste a tu colega. Conseguimos cable, volamos la cueva, ¡boom! ¡Hicha horda!